Esta madrugada, entre las 4:30 de la mañana y 5:15 minutos, se registraron tres alarmas de incendio en la ciudad. La primera ocurre en calle Segers con Errázuriz, la segunda en calle Tarapacá con Amunátegui, entre Thompson y Tarapacá,
Y la tercera ocurre en calle Sejers con 12 de febrero, a pocas cuadras de donde nos encontramos en este momento. Se desplegó la totalidad de la institución para poder responder a estas tres alarmas en simultáneo. La verdad que algo inédito en nuestra ciudad, desde hace muchos años no hay registros de tres incendios en simultáneo. Es una probabilidad que sea por la condición de la ciudad, que esta madrugada también fue afectada por una intensa llovizna. Bomberos respondió sin mayores inconvenientes las tres alarmas. Lógicamente el despliegue tuvo que ser modificado dentro de lo normalmente establecido para responder a incendios en la ciudad. Nos apoyamos con la comuna vecina de Alto Hospicio, el Cuerpo Bombero Santa Rosa de Guantajaya y el Cuerpo Bombero de Alto Hospicio. Nos facilitaron también apoyo con piezas de material mayor para poder realizar rápidamente el control de estos tres incendios.